duda. Bueno, sos candidata por la lista de Mario Negri, a, digo, para darle un nombre para que vos identifiques con quién estás, Soer, en la interna es candidata a legisladora provincial por Capital, es decir, es por distrito único, en donde el que pierde, pierde. El que pierde no entra a la legislatura, no es como la lista Sábana, digamos, hay dos listas en la competencia. La mitad es, una parte es lista Sábana, donde se reparten por sistema don, y la otra es tú a tú. Contra el que gane y el que pierde queda afuera. Así. Esa es la gran elección. Así. Bueno, ¿aceptaste el desafío, Soer? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Sí, acepté el desafío porque tenía que ver con la continuidad de lo que me había marcado junto al equipo que me acompaña, que era pelear la ciudad de Córdoba, y creo que me honra representar a la ciudad de Córdoba en la legislatura si resultara que el voto de los cordobeses nos acompañan. Luego del proceso de internas de Cambiemos, así que la verdad por eso acepté, pues claro que es un desafío, pero me parece que tiene que ver con la continuidad del marco que le vengo dando a la pelea por Capital. Soer, se advierte claramente dos tipos de mensajes. Yo lo anticipé recién en mi punto de vista, no sé si vos lo escuchaste, pero de un lado, Mario Negri y Juez hablaban de un intento de unidad, sí, en todo este proceso que queda en este mes. Sí. Tanto Mestre como Rodrigo de Loredo, como el propio Briner, hablan de reivindicación de la interna como método para seleccionar los candidatos. Así es. ¿Hay chance de consenso o no? Y vamos a seguir, la última vez, Eduardo, que estuve, me preguntaste casi lo mismo, y vamos pero no a seguir, había interna. Por supuesto, no había interna en un escenario. Claro, eso debe haber sido octubre, noviembre del año pasado. Pero vamos a seguir intentando porque me parece, yo opino en eso un poco distinto, me parece que nuestra pelea es ganarnos la confianza de los cordobeses para que nos acompañen en la urna en mayo. Y todo lo contrario a lo que algunos dirigentes de Cambiemos Córdoba piensan, que una interna nos fortalece, yo entiendo que fortalece a los dirigentes, pero no a Cambiemos. Y entendamos que Cambiemos una alianza de partidos políticos. Están contestando al intendente, entonces, que reivindica eso. Con mucho respeto. Sí, sí. Yo aprecio mucho a Rodrigo, aprecio mucho a Ramón, aprecio mucho a cada uno de los dirigentes que estamos en Cambiemos Córdoba. Y intento seguir hablando para que contemplemos la posibilidad de ganar Córdoba, continuar gobernando la capital y ganar la provincia de Córdoba. Y para eso, siempre después de una interna hay heridos, y lo que tratemos de evitar es eso, es que la pelea sea ganarnos la confianza del ciudadano de Córdoba y no ganarnos un lugar en una lista para luego competir con Unión por Córdoba. Claro. Te quiero hacer esta pregunta porque a mí me resultó sorprendente. Hasta días antes de la elección, te diría hasta la semana pasada, se decía que Rodrigo Agrelo, Rodrigo Agrelo contaba con el respaldo del PRO orgánico, digamos, entre comillas. Rodrigo de Loredo, fue un lapsus. Vienen de más o menos sectores ideológicos similares. Sí. Rodrigo de Loredo venía representando a, un poco era el hombre que había elegido el PRO, si bien tiene orígenes radicales, Rodrigo. Sin embargo, en 48 horas todo cambió y terminó siendo candidato de Mestre. ¿Qué pasó? ¿Lo dejaron afuera en la lista de Negri y por eso se fue? No, hubo muchas conversaciones y Rodrigo asumió que su espacio era seguir siendo el candidato por la ciudad. Durante varios meses trabajamos juntos en equipo, su equipo con el nuestro, para armar una base y una posible intentar pelear la ciudad juntos, porque creemos que Cambiemos también, hay una renovación generacional. Pero bueno, dadas las negociaciones de la interna, que tiene que ver muchos factores, él decidió no resignar su candidatura a intendente, lo cual me parece también loable de su parte, y me parece también que tiene que ver con la trayectoria de mucho tiempo de venir estudiando y trabajando por la ciudad de Córdoba, como nuestro equipo.
Y en nuestro caso, si ya Luis Juez era una persona que no podía resignar su lugar, bueno, cada uno decidió. ¿Juez mide bien en las encuestas de, Juez mide bien en las encuestas de cambio. ¿Es por eso que lo eligieron? Seguramente. Con seguridad es eso. Un apoyo hasta del presidente para la fórmula completa, digamos, la boleta completa, integrada por Mario Negri, por Baldassi y por Juez. Digo, analizando, digamos, por en la Casa Rosada miran mucho las encuestas también. Miran, ¿no?, mucho las encuestas, son un partido bastante pragmático el nuestro, pero déjame decir. Te diría que hoy todos miran las sí, encuestas, sí, ¿no? todos. Pero empezamos siendo nosotros los sí. bichos raros y ahora casi todo son focus group y encuestas. Creo que todos hablan en nombre del presidente. Al presidente no le gustan las internas. Entiendo que cuando regrese de su viaje va a interiorizarse profundamente de lo que pasa en Córdoba. Pero entendamos bien, todos hablan en nombre del presidente. El presidente, yo lo escuché esbozar que prefería, sí, la fórmula de Mario Negri y Héctor Baldassi, absolutamente, pero en la ciudad de Córdoba él esperaba la madurez de las negociaciones y creo que todavía tenemos un mes para seguir avanzando. Sí, vos confías de. Recordemos que el presidente Macri está en Asia, empezó una gira por. India, luego estuvo, hoy está en Vietnam, como lo dijimos al comienzo, y ayer estuvo en, no recuerdo, pero un país asiático también. Y regresa dentro de unos días, y bueno, hay como 12 o 13 horas de diferencia, así sí. que después que se acomode al jet lag, seguramente va a tomar cartas en el asunto en la interna cordobesa. Soer, si tuvieras que, si fueses hoy elegida, si fuese 13 de mayo y ganaste. Sí. Ganaste la interna, ganaste sí. la elección general. Tres objetivos para Córdoba, porque vos vas a ser legisladora por el departamento capital, por sí, la sí. ciudad de Córdoba. Absolutamente. No, bueno, apoyar desde el lugar que nos toca, apoyar la gestión que tenga la ciudad de Córdoba, sea que ganemos o sea que perdamos, creo que hay que pensar en una agenda sostenible a largo plazo de partidos políticos que miremos las necesidades de los cordobeses y no los intereses de los partidos políticos. De una vez por todas, creo que primero está el cordobés y la banca de la legislatura va a estar a disposición de lo que el cordobés necesite, ayudando a sostener y a legitimar el gobierno de turno en la ciudad capital y aportando todo lo necesario para que desde la legislatura salgan los proyectos que beneficien a los cordobeses capitalinos. A ver las inquietudes de mis compañeros. ¿Qué tal, Soer? ¿Cómo te va? Una inquietud que yo tengo es si por ahí está bien o está mal, porque lo he escuchado de diferentes formas de decirlo, que desde el Ejecutivo Nacional se opine sobre las elecciones provinciales. ¿Cómo lo ves vos desde tu perspectiva personal? Creo que. En relación a los candidatos, obviamente. Sí, por supuesto. Creo que cambiemos una alianza muy nueva. Y por más que los mismos dirigentes de Córdoba y de cualquier provincia reprochamos que incida el gobierno nacional, siempre los dirigentes del interior somos los que pedimos y vamos a golpear la puerta al gobierno para que incida. Entonces creo que al ser una alianza muy nueva, necesita todavía una madurez que no está teniendo en los dirigentes, en los principales dirigentes de los espacios que lo conformamos. Y por eso sí o sí, y como el líder de esta alianza sin duda son nacionales, Mauricio, Lilita y la Unión Cívica Radical, entonces sin duda que no solamente Mauricio el que interviene, Lilita es activa, Cornejo es activo, antes lo fue Sanz, entonces creo que en definitiva si ellos son los que pusieron sobre la mesa la necesidad de esta alianza para gobernar el país, las provincias también tenemos que ir en sintonía con lo que ellos decidieron. Bien. Soer, ¿qué tal? Buenos días. Hola. En el caso de que se logre este consenso y no se vaya a internas, ¿cuál es la lista que finalmente iría? ¿Se vuelve a rearmar esa estructura o quedaría la del consenso que realicen? El consenso parte por mixturar las dos listas y creo que es barajar y discutir y dar de nuevo y quedaría una nueva lista desde el gobernador hasta el último candidato suplente de una lista en la concejalía en la ciudad de Córdoba. Uh-huh.
Sería ya una complicación. Y sería una nueva complicación, pero creo que frente a un escenario de interna ganamos tiempo, ganamos esfuerzo y lo usamos para conquistar el voto de los cordobeses. Si la interna es irreversible, ¿cómo se prepara una agrupación para competir en una interna? ¿Es igual que una elección general o tiene otras particularidades? No, es básicamente igual a una elección general, la fiscalización. Sí, tiene que ver más con el tú a tú, porque en una elección general vos les hablas a todos, en una elección de interna semiabierta le hablas mucho a los afiliados y al independiente interesado en ir a participar de una interna. ¿Por qué hablas de semiabierta? Porque solo votan los afiliados a las agrupaciones de Cambiemos y el independiente, el ciudadano que no está afiliado a ningún partido. Claro. Entonces, los votos que de los ciudadanos afiliados a las agrupaciones de Unión por Córdoba o de Aurelio García Lorio o de la izquierda, cualquier no tipo pueden, de partido no puede participar. No puede participar. A propósito, le pregunta para aclarar a la gente que no cualquiera puede votar en una interna llamada abierta porque el afiliado de otro partido político no puede votar. Así. Pensás que Negri dice que tiene miedo que alguien meta la cola en Cambiemos. ¿Qué quiere decir Negri cuando dice eso? No tengo en claro lo que quiere decir, pero supuestamente es que el gobierno provincial, a través de, no sé, siempre se habla de estos mantos de inseguridad y que otros partidos políticos puedan intervenir apoyando a una de las dos listas en el caso de que haya internas. A mí no me consta en tal sentido nada, pero si Mario lo dice es porque algún indicio puede llegar a tener. No me consta, no sé a qué se refiere, pero siempre en los escenarios de interna hay cosas que pueden pasar y que son externas a los propios aliados de un interna. Que dice, como dice el técnico de River, hay que tener la guardia alta. Y siempre. Siempre, ¿no? Siempre, claro. ¿Cómo se llevan con Baldassi? Porque Baldassi está dentro del PRO, pero digo, el PRO orgánico se llama orgánico precisamente porque no contiene a todas estas figuras que han venido desde afuera de la política, con un aire fresco, que tienen votos y demás, que tienen una carrera independiente, el caso de Baldassi es el deporte, como la de Romero, sí. Y hubo algunos chisporroteos con los dirigentes tradicionales. ¿Y ahora cómo está la cosa? No, está muy bien. Ya desde hace bastante tiempo y previa a su candidatura como diputado nacional en 2017, se pudieron reencauzar el diálogo y Héctor es un miembro más del equipo. No, está muy bien. Está bien. ¿Cómo está la legislatura ahora? Digo, ¿hay debate o el clima electoral achata todo? El clima electoral achata absolutamente todo. Hay poco debate. Está bien, estamos en febrero, estamos como iniciando el periodo legislativo, pero está así, está como recomenzando el año, pero hoy te tengo que decir, hoy es día de sesión y tenemos un orden del día bastante livianito, sí. ¿Sí? ¿Te recordás cuál es el tema central del debate de hoy? No, hay jueces de paz, etcétera. Sí. El nombre de un puente con el nombre de la Sota. Y ya empieza a irritar a la oposición el nombre de tantas cosas que lleven el nombre del ex gobernador, ¿no? Y sí. Es como reiterativo y es como los discursos, incluso deja de ser el foco la obra pública y la necesidad del puente y pasa a ser ya más la relevancia del nombre. Y creo que tenemos que honrarlos todos los cordobeses por la gestión que hizo el gobernador y no por los nombres que puede llevar en la obra pública.